down to your guard, burn down to your fire escape, bow to your God, and let me in again. Yeah, I heard something, ain't no stopping. You've been watching, tell me that I'm wrong. You've been Estem flipant. Ahí estamos. ¿Qué tal? Hola. Vale, es que no veo la pantalla, pero bueno. Hola, exacto. ¿Qué tal? Estamos en Cosas del Directo, chicos, pero ya estamos aquí. Última jornada de, bueno, de Revolver Action. Hola, hoy, hola, hola. Aquí a derecha ya veis a quién tengo. A ver, ahora ya podemos ver. Adri, lo podemos ver. Mira, mira. ¿Qué tal? Vale, vale, antes de nada tengo que decir una cosa, y esa cosa es que Aguerrido es un calvo. Por todo lo demás, además es un tramposo por usar la caja de trampas. Bueno, a ver, vamos, llevamos como es, muchas diferencias, o sea, llevamos el contraste en una pantalla del otro, no os preocupéis, no os preocupéis, lo podemos permitir a Adri. Y bueno, vamos a darle caña. Hoy tengo a Nemo aquí para la final. Perfecto. Revers no está, pero no está porque le toca jugar hoy. Sí, le toca pegarse, a ver si consigue derrotar a Spinete, a ese muchacho que sus muñecos le llevan a él hasta cierto grado. Yo solo espero que, o sea, la putada está en que Revers no tiene experiencia contra Es, y Spinete tiene mucha experiencia contra Bank, por desgracia. Vamos para Revers, pero claro. Luego también hay que tener en cuenta que el estilo que tiene Xavi, que tiene Revers, es muy suyo. No es el tuyo. Aparte de que no es amigo, es muy suyo, ¿sabes? Entonces el tema de levantarse saltando en el wake up para hacer un JD, pues a lo mejor le revienta mentalmente a Spinete. Sí, bueno, también yo le he dicho esto a Revers. Le he dicho, ¿ves este? ¿Lo ves? Es tu peor enemigo hoy. Este es tu peor enemigo. Ódialo. Que va, hombre, no le digas eso, tío. Hoy es tu enemigo. No, hombre, no. Tampoco hay que decir eso. Es broma, por supuesto, todo esto es un buen rollo. Creo que todos que van a jugar hoy, aparte de la comunidad de Black, hay muy buen rollo entre todos, así que es normal. Los que vengáis de fuera, todas esas cosas que se van diciendo, no os preocupéis, es lo más normal. Pero bueno, tenemos una jornada bastante larga porque puede haber resets, así que, ¿qué te parece si empezamos ya, Nemo? No sé si ellos van a querer hacer... Me parece de puta madre con que vamos a ver a Head Donovan, también conocido como esa persona que todo el mundo tiene que saber quién es. No lo voy a decir porque entonces es spoiler. La careta ya cae. Contra Reiko. Bueno, ojo, los dos. Esto que es, bueno, esto probablemente sea un festival de la caca. O sea, estamos jugando, o sea, va a ser un Jin contra Nine. Pues sí. La putada está en que tenemos que meter la posibilidad del online dentro. Que eso, pues, afecta mucho. ¿Vale? Por supuesto. Chicos, no sé si me van a. Si están por aquí o algo, pero si pueden empezar y pueden probar Button Check si quieren. ¿Se lo comentas tú mismo? Voy. A ver. A ver, mientras tanto, bueno, pues eso, lo que os ha dicho Adri, yo creo que va a ser un combate... A ver, es un combate que lamentablemente tiene el online por el medio, ya sabemos, el online de estos juegos como son, más como más viejos son, pues más problemáticos. Y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Veremos, tengo que decir que en la final de Winners de la Liga Open... Fue Reiko quien ganó y creo que fue un 5-1 o un 5-2 a favor de Reiko. Así que Reiko va fuerte, va preparado. Iba a decir el nombre. Donovan dijo, ostras, qué mal. Quizás me pille el Hazama, pero no, quiere jugar la final. Creo que la va a jugar con Jim, que es con el que ha jugado toda la vida. ¡Qué cacho cosa! Eso es lo que dijo el Donovan. Sí, algo así. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Hay que tener en cuenta el online, sobre todo. Nine es un personaje muy problemático y online yo creo que aún más. Así que
Cuando quieran, están... ¿Ya está? Vale, veo que sí, que Reiko ya le ha dado a entry y él saldrá bueno, está esperando... Estamos esperando a su confirmación. Entry, ya está. Pues ahora seguramente se empiecen a pegar. Bueno, como el matchup va a ser Jin contra Nine. Sí. ¿Aquí qué pasa? O sea, el round de Star, como, ¿qué puede pasar? Puede ser que... ¿Qué puede pasar? Puede ser que Donovan, también conocido como Saldrá Bueno, también conocido como esa persona, como haga un 3C y gane la ronda. Sí. O el 3C lo haga Reiko y gane la ronda a él. ¿Sabes? Sí. Es una puta mierda. Básicamente. También, mira, aquí está comentando Reverse. Reverse va a jugar la partida de ascenso porque Donovan barra Saldrá Bueno barra No Name es ese jugador que no puede entrar en la pro. No sé si quiero, no puede por temas de horarios, así que va a jugar por porque a ver si gana el torneo, pero la plaza a la pro no la va a tener, así que Reiko sí, que ya va a entrar bastante seguro. En caso, bueno, gane o pierda, asciende automáticamente Reiko, porque aunque ahora ya vemos el nombre, aunque Dingo quede primero o segundo, le va a dejar el paso a Reiko. Vale, están haciendo una están mirando los botones. Sí, así que para terminar, lo que os decía, el combate de ascenso lo va a hacer el tercero, Reverse. Vale, ya no he terminado de tocar. Nadie, ninguno de los dos se atreve a ganar el button check. Están respetándose. Fíjate. ¿Quién va a ser el primero que pegue al otro? Ojo, que no se atreve. No sé. Joder, que se peguen ya, cojones. Mira. Ahora, ya está. El primer golpe, vamos a ver si se devuelve. Ahora. No te escucho bien. Mucho. Vale. Sí, parece que vamos a irnos a llamada privada de Discord. Parece que está muriendo todo. Vale. Ahora cuando nos... Mientras tanto... Ahora nos invitará a todos... Amigos... Sí, Musa, si quiero ser tu amigo. Es cosa del canal de Discord esto, ¿no? Sí, todavía estamos en el canal de Discord, sí. Vale. Raro, sí, me tienes seguro. Enviarles cosas. ¿Qué dices, tío? Pues ya está. Vale, perfecto. Vale. La cámara y eso sigue yendo por el otro lado, ¿no? Sí. Sitio. No hay que preocuparse para ello. Vale, ya estoy viendo la cámara. Creo que ya estamos viendo. Perfecto. Puedo poder en pantalla completa. Estoy montándome el setup yo para leer al chat también. Chaval, eso te pasa por no tener una pantalla ultra panorámica. Bueno, la podría usar con la... Ya está, sí, ya lo tenía que hacer. Espero que lo podría usar con la... Sí, no, ahora ya va a acabar esto, ya. Es que puto un check más largo, tío. Vale, o sea, esto ya nos están oyendo, ¿no? Ya podemos decir tonterías que no... Sí, porque están diciendo del ultrapanorámico. Pues sí, el ultrapanorámico es lo mejor. Por favor, mataos ya. Bien, ver eso que habéis visto del 13 Overdrive, espero que pase todo el rato, a todas horas. Yo espero que pase bastantes veces, sí. Yo también estoy de acuerdo.
Bueno, vamos a ver. Mira, me ha quedado tiempo a tomarme el café. Pantallas es de pobre. Eso es lo que estoy diciendo. Y bueno, pues así ahora va a empezar esto. Esperemos que nadie pues sí. falle nada. Que todos se diviertan. Hago énfasis en todos se diviertan. Porque esto puede no ser divertido. No, no, no. Yo os recuerdo una cosa, ¿vale? Lo he dicho muchas veces y es una de las cosas que tranquilicé a Saldrá Bueno. Me dije, yo en 2018-2019, todos los torneos que fui, perdí contra Nines. Todas. Todas que me enfrenté, perdí. Disfruta ¿cómo puedes perder un matchup que es positivo para Noel, tío? Es ultra qué positivo. Qué vergüenza, verás. ¿Cómo te atreves a ser tan paco? Por ultra, favor. Ultra positivo, ¿eh? Pues sí, sí. Perdí. En los torneos, todo fue un Nines los que me ganaron. Todas las Nines me ganaron. Entonces, es un combate que es duro. Sí que es verdad que Jin lo puede enfocar bastante mejor, por no decir mejor, pero también online a saber cómo es. Bueno, aquí ya hemos empezado. Como tú, o sea, aquí como pone todo, la Nines ha empezado a hacer sus mierdas de teleports. Que ahora un sitio se lo guarda y aquí ahora a ver si quiera, no ha hecho nada más. Oh, aquí lo tiene, sí, para colarse en un medio del sí, mira, aquí saca el hada, esto más difícil. Ha tirado el Shoryu, hostia, ¿has visto cómo le ha ganado el JA al puto Shoryu? Madre mía, amor hermoso. Bastante horrible, bastante feo. Sí, 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 lo ha sido, sí. La verdad que sí, lo ha sido. Vamos a ver el combate. ¡Uep! ¡SD! Vale, mira, aquí ahora ya le pilla. Uf. Muy buena, este champ es importantísimo en, sí. En el matchup. Bueno, también tiene un antiaéreo muy recto en Nine, así que, pero bueno. Sí, sí, además es que la putada está en que todos los posibles proyectiles de Jin se los gana con cualquier magia. Entonces, lo que tiene que todos los personajes en este juego contra Nine es cogerla una vez. Muy buena. Y no soltarla. Sí, es que no te queda otra. No te queda otra. A ver, vamos a ver si van a seguir los Ocean Six en contra de Shoryu también. Pero bueno, de momento no tiene stock, Reiko. Así que, ojo, no. Abrir recto aquí. Claro, que ahora esto tienes. Ahora aquí, Dingo tiene que jugar al juego de lejos. Porque si le deja pillar un solo stock, la Nine ya tiene las de ganar. O sea, aquí fíjate, o sea, que wifé. Sí, no, jugar. No, oh. Pero, Se le puede ir, ¿eh? Ojo que se le puede ir. Tiene... Me ha confirmado. No lo mata de milagro. Vamos a decir que ha sido un setup, ¿vale? Es que... Porque Jin tiene más... Oye, porque Jin tiene más vida, ¿eh? Porque Jin tiene... Es que... ¡Ay, madre mía, tío! Vamos a decir que ha sido un setup porque yo me hubiese cabreado mogollón. Sí, ¿sabes? O sea, yo me hubiese enfadado muchísimo con esa puta mierda. Bueno, muy buena. Ay, hostia, muy... bien. Sam como comentando. Y ojo la lluvia. Que esto no ahora es una jugada peligrosa. Eso inbloqueable. ¿Ha sido inbloqueable? Me parece que la ha destimado, pero igualmente. Eso es súper no chulo, pero cubrírselo. Cúbretelo, ¿sabes? Eso. Ya se lo ha visto. Porque además se lo conoce. Ya se lo ha visto encima. Ya yo creo que. Bueno, ha confiado que no le saliese bien y hasta. O sea, no te queda otra. Ese overhead. Ojo que está a un piño. Primera ronda. Bueno, primera partida para Reiko. Uh-huh. Que estamos viendo que simplemente el matchup no lo ha jugado mal esta ronda. Simplemente falla algunas cosas. Y Reiko, pues. Las ha fallado menos y la ha triunfado más. Sí, no hay más. Es que no hay más. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate, sobre todo la primera ronda que ha sido un training mode para Nine de Reiko. Como hemos podido ver. Lo potentes que son los hechizos de Nine, incluso los de segundo nivel, ¿no? Que la bola eléctrica, que es criminal para el tema de combos, es criminal. O sea, es que en cualquier situación te puede colar eso y seguir el combo es increíble. Eso es increíble. No sé, sí. No sabría decir yo si es que está demasiado bien hecho o no debería ser así. Es duro de decidir. A ver. Están, van a decir otra vez el escenario. Sí, dime, Nemo. Yo... Quiero pensar que simplemente está muy bien hecho, ¿vale? O sea, no quiero pensar mal porque tampoco le quiero faltar el respeto a Reiko.
Pero ya te digo yo que yo más de una vez lo hubiese apuñalado ya. O sea, en estas partidas online, yo más de una lo hubiese apuñalado ya, ¿sabes? Pero claro, ¿qué puedo hacer yo? Soy supuestamente un ser de luz, pero el online me sobrepasa. No, nadie. Sí, saca lo peor de mí, sí. ¿Sabes el Shatsui enojado? Da igual, ni online. Hay muñecos que a todos nos puede. Yo sé que hay ciertos muñecos que a ti también te sacan lo peor de ti, ya sea online o sea. Sí, tú te ríes. Pero pasa. A ver, bueno, están jugando muy bien. Hay que es difícil controlar los teleports de Nine. La teoría es controlar los teleports. Una cosa es la teoría, luego está la práctica. Claro, pero es que la cosa está en que los teleports de Nine, como tal, tienen recovery y tienen counter state, ¿sabes? Sí, pero claro, aunque tengan eso, no son fáciles de... Ula. ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo ha decidido? Sí. No, aunque tenga eso, no son fáciles de castigar. No. Por supuesto no. Hostia, podría haber hecho super. No sé si lo hubiese matado. No lo hubiese matado. Pero ahí sí, ¿ves? Ahí, por ejemplo, mucho que Nine hubiese hecho el teleport, o sea, le ha dado en el recovery del teleport. O sea, ahí tú, por mucho que tú puedas machacar el teleport... Sí, pero calcular eso es imposible. Claro, no, o sea, es que más que calcular, es acostumbrarte a cómo lo hace la Nine rival. Sí, es a jugártela. O sea, es que tarde o temprano, en un set de F3 o algo, tienes que jugártela e intentar pescarlo. Sí, no te queda otra. Aquí, ¿cuál es el problema? Que si lo fallas, pues te pasa lo que le está pasando a pobre Dingo, pues que se muere. Ese 5D teniendo fuego, como lo ha tirado inmediatamente. Sí, tío, porque le daba increíble. Igual. Ha hecho el super y han perseguido machacando el botón. Porque le daba igual. Pero esa magia sale a una velocidad increíble. Sí, me parece que el nivel 3 creo que era fatal también, ¿no? Sí. ¿Fuego? Sí. Es increíble, es un starter super bestia además. Uy, bueno. Buena, por parte de Dingo, muy buena. Ojo. Aquí lo tiene, 13 overdrive. ¿Cómo se la ha jugado? Muñeco de listos. ¿Qué está pasando? Yo espero que este lag haya sido cosa solo del espectador, pero bueno. Yo espero que también, porque si no, era momento de apuñalar a alguien. 1-1. 1-1. Makuda Daimadoshi. Bueno, pues... Vale, sí, me están avisando de que el lagazo de la última partida ha sido lagazo real. Ha sido real. Ha sido lagazo real. Hostia. Qué putada, ¿eh? Pero bueno, por suerte voy a hacer abogado del diablo. Y ha sido el final de combate. Sí, o sea, yo voy a avisar a los jugadores por el Discord de que si va muy mal, o sea, que no se torturen y se pare la partida. Total, justamente en esta de aquí es una partida de trámite, por así decirlo. Hay que jugarla porque se tiene que jugar las finales de la liga. Sí, exactamente. Pero que si va mal, tío, corta y aquí todos están amigos, que no es algo tan importante. No, una Ibaraka, el Parsec no nos funciona tan bien dentro de lo que cabe, porque todo depende del servidor en el que se está y no todo el mundo tiene una buena conexión igualmente, ¿sabes? Vale, mira, como muy bien espaciado. Ahí la presión. ¡Muy buena! Parte de Dingo. O sea, es ahí, Reiko se la ha jugado mucho. ¡Oh! ¡Estamos en el 2016, tío! Te encanta ver. En 2016, yo reacciono a agarres. Ah, sí, pues tomo un 6B, puto payaso. Vale, pues. Esto va así. O sea, esa herramienta, tú, siendo Jin, puedes utilizarla muy bien. Porque puedes castigar los intentos de adivinar de agarres siempre que cuando el rival no utilice los triples. ¡Ojo! Ojo, como ha sido un combo detrás de otro, ni os reset de car, esto. Sí, claro, porque los reset de card no son solo de... La gracia es que no es el reset el card, es que la gracia es un inbloqueable, ¿no? Claro, bueno. Tío, que va a dar el reset. Pero el caso, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se tiene que jugar el juego neutro, y aquí muy bien como le ha pillado.
Qué lástima, ¿cómo se ha levantado con el 4 el cabronazo este? No para, no para. Muy buena. ¡Ostras! Sino que dice que no sé si el segundo ya le quería. Ojo, no sé si le quería de esto. ¿Cómo se dice? No sé si quería el segundo backdash que ha hecho Dingo. No sé si lo quería hacer él. No sé, pero ojo que Reiko se le ha ido la pinza o le ha salido mal. ¡Otra vez! Acaba de ver el error de ¡Pero tío, por favor! ¡Oh, no! ¡Estamos en Londres! ¡Londres 2017! ¡La devuelta al pasado! Pues, deja el pasado. Ojo, porque Dingo creo que tiene una luz. Ha visto una luz con eso. La ha visto. Y se le ha ocurrido, bueno, yo creo que... Pero es muy raro, porque Reiko es de los primeros que siempre hace Option Sele, que es el, vamos, de los que más abusa del Option Sele de la presa, al menos como yo recuerdo de la última quedada que hicimos. Y se me está haciendo un poco extraño que le esté colando todo el rato eso. No uso ese, vale. No, no. Otro es el que este muchacho, este pavo, tira los agarres porque lo cree. Vale, entonces lo que está haciendo es Instant Block Barrier sin parar. Vale. Que yo escuchaba botonazos cuando cubría Reiko y es por el Instant Block Barrier, no por el OS entonces. Venga, a ver. 1-2. Ojo. Vaya final de la Liga Open, ¿eh? Vaya final. Esos dos jugadores que no me esperaba... Bueno, son dos jugadores que para mí tendrían que haber estado también en la Pro. Lo que pasa es que, bueno, por temas de que estaban ocupados, no podían participar, pero mira, en la Liga ha Open... Rodado Sorry. Y el otro rodado 4B, ¿sabes? Es que me cago en la leche. Posiblemente eso ha sido en 3C. Posiblemente había sido en 3C. Vaya hombre, has baitado un Sorry. ¡Qué putada! Que no lo puedas castigar, amigo. Vaya hombre. ¡Oh, qué buena! Parece ser que Reiko no quiere levantarse neutro para cubrir. Y eso no era un boost, eso era un overdrive. Sí. Eso era un overdrive. Es lo que se tiene que hacer también allí. Que es una de las opciones para intentar parar el esto, pero cuando ese setup de la casa. ¡Hullo! Casi lo pesca. Casi lo confirma que diga. Sí. Con esa. Presión de la marina. Sí, y ojo. O sea, se está intentando zonear. ¡Qué paciencia! Tiene un stop, le pilla Kuncite. No puede tirar, le tira el bus al final. ¿Qué coño puede pasar? Ojo, tiene Reiko y... Vale, muy bien. Hay que tener controlado esos... ¡No! La ha adivinado bien, pero la ha timeado mal. Es una de las putadas. También cabe decir que el recovery de la Nine... Es a partir del segundo. En el primero. El primero puede cubrir directo. Puedo hacerlo directo, ¿sabes? Pero es súper. Es que es difícil, es complicado de narices. Oh. Ah, sí, y las personas que os digan que la Nine es de listos. No. No los creáis, es mentira. No estamos aquí. Todos van iguales. No desmerezcamos al Reiko, por favor. No. Yo al Reiko no le estoy desmereciendo. Yo estoy diciendo verdades como templos, ahora sí. ¡Ojo! Las cosas muy bien, como son. Ahí el 13 y no sé qué. Pero claro, no tenía overdrive, ha tirado antes el burst. Se le puede ir, tiene burst, lo va a tirar, ¿qué va a hacer? ¡Lo tira! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué putada! ¡Qué bien está! Fíjate, es que el matchup, cuando vosotros veáis que se tiene que jugar bien contra Danain, porque la teoría dice: cuando la pilles, cuando la pesques, no la sueltes. Pero ojo, porque el neutro, lo más normal es que te gane ella. Entonces hay que tener mucha paciencia al neutro. Hay que tener mucha paciencia. Esperar. Ver que va haciendo teleports, tirar reproyectiles si no, tiene. Sí, o sea, no puedes intentar coger la sartén por el mango. Porque no. O sea, tú eres un ayudante de cocina sin manos y ella es la chef. Exacto. O sea, no puedes. Solo tendrías que intentar cogerlo con la boca y entonces pues te pasa lo que te pasa. Caritat por mucho más, que se ha quedado sin brazos si no se va a pelar. Bueno, pues eso. Pues sí, también. Que sí, fijaros que cuando más se ha acercado Dingo ha sido
cuando ha ido tranquilo. Otra cosa, también cabe decir que es que tú ahí, cuando, en la situación en que ha tirado el Burst, era una situación de mierda, porque sí. Si tardaba mucho en tirarlo, o sea, le ha tirado en el mejor sitio que podía tirar, pero como la piedra hace multi-hit por alguna razón de diseño que nunca llegará a entender, no. Pues entonces ha perdido contra el Burst. Y hombre, que abre. Uf, ha fallado. Vale, ¿va a rodar? No sé, a lo mejor, no sé si es que simplemente no veía ese rol o le ha salido. O simplemente ya es que ha perdido toda la fe en la humanidad en este juego. Uf, que ya puede ser. No me extraña. Piensa que se te va haciendo cuesta arriba, el combate. Y. Uy. ¡Hostia! Casi. Ahora lo ha cazado, sí señor, vamos. Venga. No, lo ha hecho con el barrier, ¿te has fijado? Sí, sí, lo ha hecho con el barrier, pero no sé si es que se intentaba hacer algo. Pero es que no sé, me extraña mucho porque, o sea, eso de correr barrier no tenía. ¡Ulo! ¿Cómo se le ha castigado? Lo hace por eso. Muy buena, vamos, sí señor. Vamos a ver aquí cómo lo tiene. Y cómo muy bien, bien visto ese burst, no era un burst. Esta vez no era un burst porque la ha tirado demasiado pronto. De hecho, es que ha salido el burst antes del golpe, ha sido muy horrible. Tiene media vida ahora Dingo y aquí ¿cómo lo tiene? Se ha visto la reacción, sí señor, muy ¿qué bien. ¿Qué coño reacción? Si la ha tirado antes de que saliera la Nine algo, que se la ha adivinado, se la ha leído. Cambio, a reacción. De Reiko, página 23. A reacción. Que no, hombre, eso es una mentira. Estamos en una final. Ah, sí, claro. Por supuesto. Y venga, muy bien, manaza otra vez. Ojo que allí tan arriba la mano... Otra vez, la ha pescado de nuevo. Mira que es difícil mantener el ritmo. Ya lo tiene. Combo. Aquí ahora hay que tener en cuenta que la Nine no tiene stock. ¡Olé! No puede hacer nada. Ahí solo puede intentar hacer reversa, que es lo que ha pasado. Uno detrás de otro y lo mata, lo va a matar. Lo tiene que matar, lo tiene que poder matar. Le ha dicho, me has hecho tú 30.000 resets antes, pues no te preocupes. Que te los devuelvo porque yo fui el primer muñeco de resets del juego, así que yo te los voy a hacer. Muy buena, sí señor. Ay, madre mía. Perro viejo. Bueno, a ver, perro viejo son los dos, ¿sabes? O sea, no fue bueno, pero lleva aquí. Pero por el muñeco. Sí, claro, hombre, pero. Sí, claro. Pero Reiko jugaba antes con Haku, pero otro muñeco pero de. Que será de gente de dudosa ética. De dudosa ética. Por otros motivos, ¿no? A ver, los pecados los ha cometido también, ¿no? Pero. Por otros motivos, ya me los estoy oliendo por donde van. Que eso de pillas un muñeco tan blanco y tan puro. Bueno, va, venga, vamos a seguir. Muy bien. Ahí, ¿ves? Ese espejo es algo muy feo porque ahora la Nine en cualquier momento le puede pegar un patadón y es un proyectil que es invencible hasta que llega al final de la pantalla. Bien. ¡Oh! Ha fallado el combo. Sí, estaba como demasiado lejos, cosa que me extraña porque Nine llega a todas partes. Sí, pero Gino. Pues es que lo tienes que timear un poco. El 6C tienes que esperar a que caiga un poco. ¡Uy! Iba con mucho miedo ese burst del pánico. Sí, totalmente. Pero bueno, Dingo tiene overdrive. Y. Uy. Y ahora oportunidad de cazar. Creo Dingo ya se está acostumbrando ahora mismo a tener controlado el hechizo que está teniendo. Muy importante para este matchup. Si ves que tiene el viento, pues hacer un instant air dash a que veas que se mueve. Si tiene. O sea, poder ir controlando eso, al final te comes uno, sí o sí. De Guncite. Pero es muy importante tener controlado el elemento. Y. Fíjate que los está. ¿Cómo le está saltando? Las tres veces ha entrado así, ¿eh? Las tres veces y cómo, muy buena. Madre mía, cómo la ha pillado. A ver, ahora intentar hacer el reset. ¡Muy bien! No se sabe la tecnología de 2017. ¡Ay, ay, ay! Tengo que cabrón, tú estuviste tío. En ese rebo. Tú estuviste en ese rebo. Que todos nos compartimos la tecnología para ganar a los jeans británicos. Pues muy buena, ¿eh? Eso. ¡Mira otra vez! Ahí, ¡otra vez! ¡Otra vez!
Está viendo la luz. Vale, ha intentado pescarlo otra vez ahí. Krustiger, no. Eso es porque se ha intentado jugar con un C. Sí, más que eso, la verdad es que no sé por qué. No ha intentado tocar un 5B porque ahí ganas tú. Con el Krustiger tan cargado, ahí hubiese ganado. Hubiese ganado Dingo. ¡Uh! Podría haber confirmado, qué lástima. Sí, o sea, bueno. No, supongo que no lo ha intentado, no ha intentado ni hacer 5 el option select de 5 de overdrive por si pega. No, ¿cómo no se ha levantado pegando la patada a ver si podía pegar a nada? Lo que no la entiendo. Dita. ¡Oh! Ojo, que se ha aquí un canal, ¿eh? Está hasta las pelotas. Se ha fortalecido, el muchacho, se ha fortalecido. Estoy viendo el tweet, chicos, que Marlo, estamos en la final, venuda final de la Liga Open, increíble, Rico contra Dingo, dos personas que si entrasen a la pro juntas, darían que hablar, y mucho. ¿Tú qué opinas de esto, Adri? Los dos deberían ir, ¿eh? Los dos deberían estar en la pro, ¿eh? Yo creo que no quiero ninguno de los dos en la pro. No quiero ninguno. No quiero ninguno, tío. Yo esto... Esta puta mierda yo online no la quiero. Que se la coman los de que otro. Se la coma otro, tío. ¿Ves? Esos piños de full screen, que se los coma otro. Muy que si me los buena. Confirman, que sea por un fallo mío, no porque el juego ha dicho vaya hombre. Bueno, aquí empezamos ya con el juego de piedra, papel o tijera, de los resets en hit. De Jin. Ojo, porque hasta ahora yo me estaba poniendo a favor de Dingo porque está, eso que estaba perdiendo. Pues vamos 3-3 y está ganando ya ahora mismo Dingo. Ahora es el momento de ponerme de lado de Reiko. Así que... Sí, pero Thunder, el juego offline también te dice vaya hombre, pero entonces ese vaya hombre es un vaya ¿ya? hombre. ¿Cómo le ha comido el reset? Es un vaya hombre de vaya... Aquí puedo hacer esta otra cosa, pero es que online no puedes hacer eso. Al menos no en este juego. Ojo que lo tiene clinchado, lo tiene muy clinchado. Ese, lo dicho, ¡ah! Está sacando ya. Clinchado que se ha recuperado para sacando el 4A. Muy buena opción. Muy aparte buena que, opción. Fíjate que Dingo el 6B lo ha utilizado, pero lo que más utilizar es el Jump 12, eso siempre. El reverse, qué bueno. Y ¡oh! La presión naval. Combo de Reiko, muy bien, lo congela. No, o sea, estaba demasiado lejos. No sé si es que ha tirado el piño muy tarde. Tira la matista, intenta sacarse el hada para seguir presionando, no lo llega a conseguir. Bien, de nivel 1. Hay que tener en cuenta que el hechizo del viento gana a cualquier proyectil del juego. A todo, a excepción del super de la S. El super del tiene la bola del Tagger. Y en Counterlo. Y en Counter lo sigue con la mana. Todo, Nine lo sigue todo con todo a todas horas, tío. Ese de, el de que de piño de 5 de sin hechizo, que está guay. ¡Hola! O sea, ha hecho la de Kevin, tío. Fallar el agarre para que haga el otro un agarre y castigárselo. Menudo genio. Menudo genio. Ese setup tiene nombre y apellido. Y es no, Kevin. No es que no te queda otra, no. Sabe que el personaje es muy difícil, está buscando las debilidades al jugador, fíjate, está abusando de todas las debilidades que está teniendo Reiko, de no mantener la barrera a recuperarse, no hacer el option select, sobre todo online, ante el terror de cuando está viniendo Reiko. ¡Dingo, podrías haber ganado ahí! Y, ojo, la presión de Dingo, que le da, asegura, y le da la cuarta victoria, camino al reset. O sea, que aquí si gana Dingo tendría que jugar otro set porque es la gran final de la Liga Pro, ¿verdad? Sí. Hostia puta. Ojo, que puede ocurrir. Puede ocurrir. De la Open, sí, Pernat, de la Open. Puede ocurrir brutal. Ha sido brutal esta partida. Fíjate que se le ha ido. Se ha ido abriendo ese túnel. Estaba llegando, estaba viendo la luz, Dingo, que parecía que por un momento... No, tú sabes cómo... O sea, lo que está haciendo es... está haciendo el túnel. Ah, Dingo está cogiendo el túnel y lo está abriendo a él con sus manos. Más bien, ha empezado... Ve que no puede contra la ofensiva de Nine, ve que no está pudiendo, así que
está aprovechando todas las debilidades que como jugador Reiko le ha enseñado en esos, en los anteriores combates, los está aprovechando todo y vamos a ver que va a seguir. Reiko tiene que cambiar, tiene que no tiene que techear. Tiene que evolucionar. No tampoco, o sea, dentro de lo que cabe, no tiene que techear tampoco. Cuando tiene la cruz, a este paso, a Reiko le vale mucho más comerse los 200 o 300 más de daño del combo azul. Que intentar recuperarse. Es que tiene que salir de esta. ¡Oh, qué potra! Llega a ser un 13 eso. No, es que, o sea, la idea era buena porque en la ese. Muy buena. En esa situación, el 2D era la mejor opción. Sí. Porque podía hacerle mucho daño sin gastar recursos y entonces poder empezar el juego de la marranada de Jin en la esquina. Bueno, pero yo creo que un 13 también hubiese sido bonito, ¿eh? Pero entonces, porque necesitaba gastar barra. Con el dedo 13, lo ¿sabes? Ojo que Reiko vuelve a tener la directa. Si no deja que se le acerque para que haga su juego, Dingo sabe. ¡Oh, madre mía! Con el 214B. No se lo ha currado. 214. Sí. Vamos a ver, aquí tira helada. Su compañera, su amiga de los juegos. Esa se la lleva Reiko, con 4-4. Está aquí. ¡Qué cabrón! Está buenísima la presa verde. Está buenísima. Está hasta offline se lo hubiese comido, ¿eh? Ya puede ser. Brutal, 4-4 estamos. Musashi que se ha pirado un momento. No, ah, pues está aquí. Y ya te ves actualizado. 4-4, increíble. Nudo maestro. Maestro y comandante. Increíble la partida. Increíble. Bueno, a ver. Punto de liga para... Bueno, combate de liga para Reiko. Combate de reset para Dingo. Vamos a ver aquí ahora qué pasa. Reiko no para de cambiarse el color para despistar. Esa estrategia me la conozco yo. Sí, y tanto. Y a ver, vamos a ver, ojo, porque la reta... ¡Hostia! Ese trade de 3C podría haber hecho mucho daño. Sí, una gran putada lo que acaba de pasar. Ada, saber qué hace la... Joder, ese amatista que ha entrado allí. Ese amatista que ha entrado sin querer. ¿Qué cojones? Que la ha tirado para zonear, para cubrir ese espacio y luego lo ha intentado confirmar. Ojo que tiene barra, un 13 y overdrive, podría dar. Ojo que lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado. Y aquí, bueno, saca. Conseguirá el knockdown. Ojo que tiene para super. Estaba intentando baitear eso. ¡Ay, no! Putada, bien, más grande. A ver, ahora sí, punto de liga para Reiko. Ese 6C que entra por todos lados. Lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Y le ha entrado con el... Suerte que le ha entrado porque estaba la Hada haciendo de las suyas. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¡Oh, mira! ¡Uf! Muy bien, lo bajo. No podía. Pensaba que no había podía, no ha llegado a ser counter. No sé si es que Dingo está intentando pescarle con los teleports aquí ahora, con el mangazo. Si pone la casa para ganar a la ametista de cualquier piño y que Reiko no se pueda acercar. Confirma Reiko el golpe, intenta llevar a la esquina, buen combo. Tiene la semilla debajo, va a intentar la tira, no consigue hacer ningún setup. Hostia, no sé si es que el cruce se la ha salido solo. Bueno, ha podido huir Ringo. ¡Oh! USTC no puede tirar. Puede tirar burro, tira. ¡Así no! Un fallo, solo necesita un fallo y Reiko se llevará la final. ¡Ah! ¡La tienes! A ganar liga. Con este pedazo 4-5 que se ha marcado Dingo. A punto de resetear un resultado mucho más digno que el que hubo en la Winners Final. Sí, señor. Difícil, pero la remada no ha sido suficiente dándole ese pase de primer puesto a Reiko, ganador de la Liga Open. Muy bien, ante todo, siempre recordemos el online, es lo que hay. Bueno, muchas cosas, pero es lo que hay. Reiko, merecido ganador. Dingo, jejes. Un campeón increíble. Buenas partidas.
sea, podían habérselo llevado cualquiera de los dos. Ha sido muy buena. Creo que se ha desquitado. Creo que Dingo se ha desquitado. Vamos a ver los mensajes que me va a enviar después, pero yo creo que se ha desquitado. Y vamos a seguir ahora con la partida de ascenso-descenso. ¿Están ya avisados? Sí, supongo que estaban por aquí. ¿Lo has visto, Gea? ¿Has visto combate? ¿O has llegado ahora? Vale, entonces ahora tienen que entrar a Spinet y Xavi, ¿no? Sí. Vale, bueno, acaban de acabar la partida Dingo contra Reiko 5-4. Yo creo que ha sido de los sets más increíbles que se han streameado, ¿eh? Ha sido increíble esta final de la Open. Brutal. Ha estado bien. Brutal. Ha sido muy bueno. Estado bien. Un sólido 7 de 10. Sí. Sí. Ay, madre mía. Bueno, ahora pues toca lo que hemos dicho antes. Uno de los combates con los que más me puedo reír o con los que puedo perder el poco pelo que tengo. Vaya, por eso dijiste que querías venir a castear, ¿eh? Pues ya puede ser, porque es que yo ahora mismo... Yo, cuando miro jugar a Revers, me pongo de muy mal humor. Revers, este es tu peor enemigo. De hecho, cuando miro cualquier otra persona que usa Bank, me pongo de muy mal humor. Porque, normal, mira, normal. No te digo yo lo que me pasa con tema europeo, lo que vi la semana pasada. Lo que sea, bueno. Pero bueno. ¿Cómo era si me... Si intentas criticarme, intentas superarme o algo así, ¿no? Era, no sé, no me acuerdo. Sí, ¿no? ¿Eh? Algo así. Pero bueno. Pero en fin. Tan cerca, tan lejos. A ver qué dicen por aquí. Bueno. Vamos a esperar si ahora... Pero es normal. Es que, aparte, recordemos que Nemo... Os va a decir que no este de aquí, ¿vale? Pero es de los mejores usuarios de banca que hay en el mundo. Y os va a decir que no, pero es que es normal que se vuelva loco cuando ve determinadas cosas. Ostras, no, tendría que hacer. Yo no sé qué es esa tecnología, soy demasiado viejo para ello. No, Musashi. No, pero bueno, nos vamos a sacar en diferido, si no. ¿Vale? Así que. Venga. Pues sí, Pablo Gabriel, tú eres milenario. Punto. Y final. No, pero las cosas como son. Este señor, lo he dicho, pues diría que no, pero la tech que ha descubierto con el ban también. Que le nerfearon una tech, tío. Hijos de puta, tío, cómo echo de menos, tío. Esa puta mierda, la descubro, me la curro y va un amarillo asqueroso y dice, no, tú esto no lo vas a usar. Oye, esto... Es lo que ha sacado el indigno. El indigno este. A ver, entonces tenemos que seguir esperando a Uriol. A ver, sí. A la Spinet. Está por aquí, ¿no? Estaba por aquí. Sí, tiene que estar cerca. O sea, de estar, está. Lo había visto antes. Pero vaya, que sí. Que vamos a ver. Volviendo al tema, Dingo, increíble, a mi opinión personal. Creo que solo... Vamos, es que solo... Mira que he jugado contra muchos jeans, ¿eh? Pero creo que el único jean que está por encima suyo es el de Fenrich. A ver, David, lo siento, pero hay que ser realistas y no hay que barrer tanto para casa. Un americano, me vas a decir. No, pero joder, me vas a decir tú ahora que Fenrich es el único... Por encima de él. Es el único japonés que usa o un único top player. O sea, te digo yo que... Hay que barrer para casa. Eso, me da mucho coraje, porque también, o sea, a ver, yo que sé, tío. Todos conocemos el mejor. Es como si tú, pues sí, tío, Spinete es la segunda mejor del mundo, solo el Yuta está por delante. Pues no, es mentira, no vale. Pero hombre, no, estamos en stream, por favor, tienes que vender a tu amigo. Véndelo sí, un poco. Yo le vendo, sí, yo le vendo, vale, pero pues, le vendo para mal. Yo le vendo para mal. Yo le vendo, o sea, para las cosas, como son. Andrés, el Dingo es muy bueno. Muy bueno. Pero tío, que somos muchos. Yo te estoy diciendo contra qué he luchado yo.
Eso entonces ya está bien. Eso ya está mejor, ¿vale? ¿Contra qué he luchado yo? Esa ha sido mi frase, os lo recuerdo, pero bueno. No vamos a entrar en debate aquí ahora mismo. Porque no, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Hablar del gacha? Pues no, porque como lo nombres te pego. Voy a jugarlo. Bueno, pues juega tú a esa basura, a esa cosa. Mientras os espero voy a jugar. Venga, que tengo que levear. Madre. Oye, que han anunciado PvP, en el juego, tío. Sí, pues el PvP puedes pegar más fuerte con tres hidras y una Skeleton Worker, porque si no, no juego. ¡Hostias! Me acabas de venir ganas de poner el ro, ¿eh? No, que se quede en el recuerdo, por favor. Mira, el Finete dice que tiene problemas con entrar en el juego. Sí, no sé qué puñetas le pasa, que a muchas veces se le queda el ro, mira, ¿ves? Es que ya se le queda el juego reventado, ¿sabes? Y tiene que reiniciar el Steam y eso. Hostia, pues bueno, vamos a esperar a ver qué tal. A ver si... De todas maneras, como es un matchup bastante repugnante por los dos lados. ¿Repugnante porque no te gusta? Porque no te gusta, básicamente. No, repugnante porque es un matchup que puede llegar a ser muy feo. Porque el bank es uno de los pocos con pocos matchups que el bank tiene ventaja, aunque sea muy, muy ligera. Qué ligera, ¿eh? Pero sí, porque yo tú piensas que para que la ES pueda jugar este matchup necesita presionar todo el rato de una sola manera. No puede lo que es utilizar los botones más grandes para presionar, que son el B y el C. Tiene que estar todo el rato con los As, porque con los huecos que hay entre las strings, el bank puede hacer una contra, puede hacer el 6D y puede o reiniciar el neutral, intentar buscar un castigo súper grande o ganar un sello. Bueno, pero es que esta ya nos la conocemos y lo que puede hacerte es de reacción a una contra, ¿vale? Claro, exacto, pero entonces ahí ya entra el tema del el juego mental. Entonces cuando tú coges esa bolsa, bank claro, tiene ligera ventaja, ¿sabes? O sea que no es una cosa para tirar cohetes, es un 5.45, ¿sabes? Entonces un poco menos. Yo creo que es un 5.5, la verdad, pero bueno, sobre todo... A ver, los personajes con movilidad, ¿tienes o no? No, ya empezamos. Ya ha tirado el puto burst en el primer mix-up que no le haría nada. Es que me cago en la leche. Pero, oye, ¿te has fijado que ni nada de... No quieren. No quieren hacer button check. No, ahí no puedes tocar. No puedes tocar. Si tiene la S, tiene el crest, tú respetas. Punto. No puedes hacer otra cosa. Porque si lo haces, pierdes. Por aquí. Muy bien, sí señor. Mira, ese 6B, cómo lo confirma con el supersalto, lo tiene ahí. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Se ha morido esto. Ha morido. Hostia. ¡Oh, no jodas que se ha caído Steam! ¡Ay, Dios! ¡Se ha caído Steam! Tío, cómo odio tener que depender de cosas así. Gracias, Steam. No, el stream no. El stream está bien, está puta madre. No, el stream está... No sé. Sí, pero Reiko se habrá equivocado o se le habrá caído el stream a él. Con su internet del sur. Internet brasileño. Sí. No, si la sala está... O sea, simplemente tenéis que volver a empezar. Era la primera ronda, ¿sabes? No pasa nada por volver a empezar. Sí, el button check era esto, fíjate. ¿Ves cómo sí que han hecho button check? Pues hecho, me parece bien, me parece claro, bien. Claro, Xavi, 0-0, ¿cómo ibas a ir si no? Era el button check. Pues venga, vamos a... El caso. Lo que estaba diciendo. Además, el bank, por mucha rabia que me dé, los clavos ayudan mucho. Sí, por supuesto. Por eso son un recurso limitado. ¿Cómo te gustaría tenerlos infinitos, eh? Sí. Sí. O regenerarlos. A ver, a mí personalmente me gustaría que el command grab yo pudiera elegir si hacer daño o regenerar kunais. Pero eso es una conversación que no estás listo para tener. No. Mejor no comentarlo. Y bueno.
¿Por bueno, qué, ¿por qué para... le han trajo ese 2A? ¿Qué debe haber ocurrido? No sé, yo creo que no se ha cubierto. Ese 5A, bien buscado, dos reparos, Spinete. ¡Uf! Spinete, ojo. ¡Y aquí lo tenemos! ¡Primer super a la boca! Este hombre tendría que pillarse el Terumi, tío. ¿Cómo te tira? Se ataca con Shoryu. Y, muy buena. Ese pequeño hueco, a ver, buscando la barrier, quizás no tendría que buscarla tanto en este matchup, por lo que ha comentado antes Nemo, es verdad. ¡Oh! Eso ha sido un trazable. ¡No! ¡Y super! De todo, es que ese 5C, ese 5C podría no haber entrado, porque al tener una hitbox horizontal en el aire más pequeña, porque es una diminuta, podría haber fallado por el tema del startup del golpe bajo, del golpe que da por la zona del torso, del overhead. Y overhead. Qué lástima que no me salió en el gacha la S. Sí, sí, sí. Bueno, va, venga, otro clavo. Y, ha intentado baitear el Shoryu. Pero bueno, muy jugo. Últimamente estoy viendo que Reverse está jugando mucho a saltar, colocar el bumper, moverse. Lo está haciendo muy bien esto. Me gusta mucho cómo está mejorando. Y aquí tenemos el... el solo overhead no ha podido seguir. Aquí, ahora la suya. ¡Qué lástima! ¡Oh! Que no saben cómo castigar. Ahí, dale más Shoryu. Y... ojo. Vamos. Ojo. No, a ver. ¡Pégale! ¡Bien! ¡Pero así no! ¡Hola! Aquí lo ha seguido la contra. Bien. O sea, ese castigo de contra ha sido de potra, porque Spinete no estaba pendiente de eso. Ha sido suerte. O sea, la ha triunfado porque Xavi ha tirado la contra demasiado pronto. Entonces se le ha acabado el warp point. A ver, aquí ahora, ¿cómo llegará? ¿Se le tirará el suelo y qué hará Xavi? Apuestas. ¿Se levantará con JD? No, vaya, hombre. Raro, ¿eh? Raro. Pues ha visto el overhead, lo volverá a tirar al suelo. Y... qué lástima. Ese 12, muy bien. A ver, Shoryu, ha habido Shoryu, into rapid. Bien. Tenía que haber hecho rapid allí. Como busca la explosión. ¡No, así no! ¡Qué putada! Podría haberle hecho muchísimo daño. Vamos a ver ahora cómo termina el combate. ¿Cómo sigue el combate? A Xavi al revés le quedan 4 kunais. Es una saltada de neutro gratis. Y tiene mucha barra de super. Vamos, una hasta Xavi, va. Super. Lo va a matar. Lo puede matar. Si tira Rapid, lo puede matar tranquilamente. Rapid 5C, 6D. León. Bien. No puedes ir con tanto piloto automático, menos contra alguien que te puede reaccionar barra adivinar. Y cómo le gusta él hacer y que cómo le gusta, ¿sabes? Porque el pavo está, si tú te fijas, siempre que está con agachado haciendo instant block, después del segundo instant block va a hacer un super. Es que normalmente el segundo instant block es por el recorrido. Claro, al haber hecho el put del Daifunka, después del primero se le buferea, el segundo instant block le sale gratis y entonces te mueres. Directamente, sí. Claro. Reaccionar barra adivinar, es que claro. Reaccionar barra adivinar. Primera ronda por parte de Reverse, Sí, a ver qué tal. A ver qué tal. Espero que Uriol, también conocido como Spinet de Radio Control, espabile. Ojo, a ver, se lanza otra vez. Bien. Ah, no he llegado a confirmar eso, tío. Ese IC fue una... ¡Hostia! ¿Qué va a pasar? Castigo. No me parece buen boost, pero claro, con este hombre no se sabe qué puede pasar. Es una de las cosas que más rabia me da. ¿Cómo lo odias? Sí. O sea, a él, a la persona, la aprecio. Hombre. ¿Cómo juega ya, no? A ver, Head. Qué lástima, no ha podido seguir. No sé cómo ir al combate. Tiene una barra de super suficiente para hacer un reversal.
Le va tirando Skunai. Eso, tú tira para atrás, JB. Tira para atrás, JB, todo el rato. Uy, uy, uy. ¡Oh! Casi. 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 O sea, cada vez me estoy poniendo más furioso. Necesito una tila. A ver qué, a ver si. Va. Va, intento hacer el breve normal. No lo llega a conseguir. Ahí, por ejemplo, tendría que haber esperado mucho más en hacer el Air Rush para poder llegar a hacer ese combo. Me parece que la ruta que normalmente hace a la S no le entra a esa distancia. Podría ser. Podría ser. No, qué coño, que te lo digo yo, que lo sé. No, pero digo que sobre todo él no creo que lo haya. Quizás lo sí que lo sabe, pero también. Sí, con el, la velocidad del combate y toda la situación, eso no creo que esté tan pendiente de eso. Ya sonó un frame de lag allí, ya se hace. Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¡Uah, qué potra, hermano! Se la va, se lo va. Y vamos a ver un instant overhead. Vamos a ver. Y al final no sé qué ha intentado Xavi aquí. No ahí Xavi estaba intentando hacer un reversal. Duro. Pero sí, simplemente ahí lo ha hecho, no le ha salido bien, lo ha hecho bastante mal. Entonces, con la presión de stagger de la ES, le ha cambiado los timings de esta. Por ejemplo, los dos 5As que ha hecho al principio de la string ha sido para eso. Para cambiar el timing completamente, porque le ha hecho instant block al 5B y luego ha hecho spinete 5C. Entonces, al ese cambio de ritmo, pues simplemente el input del reversal, pues. Pero ha salido como ha salido, sí. Ha salido sí, como ha salido. Bueno, vamos a ver, 1-1, ojo, que están ajustados estos combates. Reverse aspirante para ascender a la Liga Pro. Me haría mucha ilusión, la verdad que me haría mucha ilusión verlo. Aunque eso significaría darle... ¡Cara ahí! ¡Caballero! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Aunque eso significaría darle la despedida a Spinete y que joder, que aunque esté en esta posición creo que ha hecho una gran liga. Y ese instant overhead que no ha seguido, pero bueno, más vale el remedio que la enfermedad. A ver, digo, no sé ya ni qué estoy diciendo, pero bueno, 5C. Y cómo lo está intentando cazar. Le ha tocado con ese doble 2A, muy bien. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Eso lo mata! ¡Lo puede matar! ¡No, Xavi! ¡No lo haría! ¡Hostia! Ah, bien, lo como. Ay, que ha confirmado bien el combo. Ojo, porque esa, yo creo que se lo ha currado demasiado. Por lo que se juega, creo que se le ha currado demasiado. No, porque el tema estaba de que de combo normal no podía llegar a matarlo. No podía hacer nada más, ¿no? No podía hacer mucho más, porque claro, tú fíjate que ha hecho el... ¡Qué buena conversión! Ha hecho el combo a partir de un 3C que estaba lejos de un... Bien. Del bumper que tenía ahí puesto. Mira, como ven, ya le está haciendo el mix-up. De hacerle, o sea, le está entrando con el JC para, y luego en vez de hacer el 5 a un bajo le está haciendo ya el agarre, porque tú te fijas que eso funciona cuando haces un instant block. Exacto. Al JC, por eso no hay que hacerlo siempre, a no ser que quieras esa barra, a no ser que hagas instant block barrier, que allí sí que la apartas suficiente. Claro, ahí la apartas un poco y luego, y también ya depende de la distancia a la que te haga el JC encima. Reverse, tendrías que cortarte un poco, a mí. Cortarte un poco, sí. ¡Hostia! ¡Bendita ignorancia! Pues no te cortas, no. ¡Bendita ignorancia! ¡Ahí estamos! Y... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Puedes si tapar, se hace el super overdrive, me parece que pierde. ¡No, Uriol! ¡Me cago en tu estirpe! ¿Qué cojones estaba pasando? Sorry, mother, sorry. ¡Me siento B en la boca! ¡El botón del pánico! ¡El botón del pánico! ¡Ay! ¡Uf! Por ejemplo, ha sido una situación de basureo, como se dice. En inglés se dice de scramble. No sé cómo sería la traducción al castellano. Lenguaje que me impresiona. ¿O cómo diría en catalán? Scramble. Scramble, no sé. El cubo de basura. No sé. Sí, esa de pasta de marín demoniato, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. La caca de remenando patatas, ¿diu? como bien dice Gabriel Brown. Esas situaciones, Xavi, al llevar más tiempo jugando que mucha gente viva. Sí.
sabe muy bien cómo actuar en esas situaciones de puta mierda. Son situaciones muy feas y todo el rollo. Bien. Bueno. Que ha entrado ahora. ¡Uy! No, eso no lo puedes hacer así. Tiene recovery al aterrizar. Uy. Muy bien. No ha llegado. ¿Ves? Ese es uno de los problemas de... Es uno de los problemas de utilizar los bumpers. Que tú, cuando los tienes puestos, cuando utilizas el bumper dash, estás en estado de contra. No, reset. Rápido. Uy. Puede escapar. Si escapa, pues... Bueno, está en barrio. Saltar presa. ¿Qué va a hacer? Uy, ha saltado. ¿Qué estás haciendo? Estaba asustado. A ver, lo confirma, le tira al suelo, lo consigue. Bien. Presionar. Tienes que seguir cubriendo. Ahí, claro. sigue cubriendo. Muy bien, ahora. Y entrar con los kunais. Hay que tener en cuenta que ahora que Xavi solo tiene. Rever solo tiene 6 kunais. Puede hacer uno de los mejores proyectiles del juego dos veces más. No, ojalá Montioro, ojalá el ninja pudiera recuperar los clavos. Yo sería muy feliz, pero por desgracia no puede hacerlo. Lo tiene muy mal Revers, como remonte esto. Buah, como remonte. Ya no puede remontarlo como tal, lo tiene muy, muy cuesta arriba. Le quedan solo 3 kunais. Bueno, entró con uno de los mejores starters. ¡No! ¡Súper! Siempre, ¿no ves que estaba buscando eso? ¡Por el amor de una madre! Ojo. No hemos visto ningún command grab, ¿eh? ¡Hola, qué buena! 3-1 por parte de Spinetto de este set. Vamos a decir, ha sido buena. Pero ha sido una combinación de potra y de saber que iba por el rally. Porque lo que quería hacer Urio Spinetto era correr hacia adelante. Sí, realmente sí. Pero y bueno. como Xavi se ha colado por detrás, después del 5D... Bueno, después del 5D no. ¿Ha sido después del León? Bueno, ya no me acuerdo, tío. Estoy tan furioso que no me acuerdo de las cosas. Entonces... Pues ha triunfado. Como dice la carta de Spinetto, cero skill. Habilidad cero. Además, el tío no tiene pito. Es una combinación de todo aquí ya en la carta de presentación. Bueno, 1-3 a favor de Spinetto. Vamos a ver si Revers consigue adaptarse al estilo de juego de Spinetto. Por lo que hemos visto, no debe tirarse las contras tan a la ligera. Sí, puedes tirártelas, pero no siempre de la misma manera y no de flauta. Madre mía, ojo. Vale. Aquí vale. Se cruza, le cambia el lado, le envenena. No, Xavi, el J, el 2D no sirve. Otra vez, está desesperando, Revers está desesperando. Lo tiene muy a huevo para entrar en la Open, digo, en la Pro, pero se está desmoronando esta partida. Todo este camino tan largo y ahora a ver qué puede ocurrir. Ayer sufrió mucho contra Mestre, con la S Mestre. Y ahora es la de Spinetto la que le está poniendo las cosas para que no pase. Y con, bueno, a ver, quizás un milagro o que Revers enfoque distinto combate, que intente algo y que funcione. Casi le está ya lleva como el segundo, no sé si es el segundo o el tercer. El tercer rol castigado. Aquí muy bien Spinetto, cómo le ha confirmado. Oh. ¡Ay! ¡Por favor! Lo ha hecho muy bien aquí. Y va a rodar, no rueda. Huye, está huyendo. ¡Y ese punto B otra vez! Shoryu, ¡ha explotado! No sé cómo ha intentado. ¡Castiga! Bueno, mira. Aquí Xavi intenta tener la cara más dura que el asfalto. Cara de granito, como dicen en el chat. Dura como el asfalto. Y no le está sirviendo de nada, porque aquí te le serás duro, pero el Spinetto es la pisonadora. O sea, el Spinetto hace el asfalto. Hace el asfalto, sí.
Entonces, aquí ahora, una cosa que sí que tú has dicho muy bien es que los únicos command grabs que hemos visto han sido tirados al aire en un intento de reset. Un intento que no le ha salido ni uno, ni uno. No, claro, o sea, de los dos que ha hecho, los dos le han salido mal. Y hay que recordar que el bank, por mucho que se pueda seguir moviendo en el aire después de un command grab, al aterrizar, haga lo que haga, tiene recovery. O sea, está vulnerable a cualquier starter. Que lo tira, le hace el combo, lo va a tirar al suelo, 6C, 3C. Un combo que, ojo, instant overhead, suerte que... Muy bien, aquí como ha intentado lidiar con ello, le está masacrando instant overhead. Lo tira, va a rodar, no va a rodar, Chorriu, ¡oh! Va a ver Chorriu, no, ahí, primero. Bueno, no estoy tan de acuerdo porque ahora te puedes morir. Va con el veneno, puede subir, ahí, tiene que presionar reverse, tiene que hacer lo que sea, al menos para conseguir esta plaza, intentarlo. La remontada es posible. Confirma aquí el pinete, lo va a dejar al suelo, ¿qué le va a hacer? No, no, justa presa. Y ha tocado. Vamos, ¿puede? No puede más. ¡No! ¡Ese era Ifuka! A ver, ahora calma. Las situaciones pueden ser muy feas. Porque tiene el super de command grab. Sí, ¡ahí lo tienes! ¡No, no lo tiene! ¡No lo tiene porque le ha tirado mal! A la S no se lo puedes tirar así como así. ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me has tocado! ¡Ha sido un valiente! ¡Ha sido un valiente! ¡No le teme! ¡No le teme a nada! No le teme a nada, tío. ¿Cómo me hubiese levantado yo con un Chorriu ahí, tope de fresquísimo? Madre mía. A ver cuando vemos. Buen Chorriu. Muy buen Chorriu, sí, señor. Vuelve a tener. Ahí, ahora por fin está tirando el 2D como tiene que tirarlo. Ese 6D, lo tira al suelo, respeta, rodar mal allí. Por fin lo estamos viendo que se ha empezado a adaptar al combate, quizás demasiado tarde. Le caza con ese chambé milagroso que tiene es. Se pasó otra vez. Madre mía. Le está saliendo de potra, pero es que encima lo está haciendo mal. Es que me está dando mucha rabia el puto espinete. Porque tú fíjate que los instant overheads no los está confirmando. Se pone aquí ahora el overdrive. Vamos a ver cuántos resets de 2C5D hace. ¡Oh! A ver que no va a hacer ninguno. No tira, pero no se puede. No puede llegar a castigarlo. Lo va a matar. No. Tiene super. Bueno, tiene presión. Va a haber Chorriu. No hay Chorriu. No tiene clavos. No tiene clavos. Y un reverse sin clavos es solo rep. Es un reverse inofensivo. Por eso es hay que saber jugar al neutral sin usar muchos clavos. Porque entonces te pasa luego eso. Que no estás acostumbrado y no ves la manera de entrar. Exacto. Y hay que aprovechar. ¡No! Vamos a ver, aquí esto como le deja, le pone el crash encima. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me estoy enfadando mucho, tío. Tú tienes que tener en cuenta ahora que el bumper ese de ahí le está fastidiando más a Xavi que al espinete, porque cuando intente huir, si pone el input mal, el bumper dash le va a fastidiar todo. ¡Oh, rever! Vamos a ver aquí qué pasa. Imposible. Le pone Kunai, le va a tirar a la pared. A ver qué sucede. 2D. No. Chorriu. Oh, se acabó el intento. Se acabó el sueño. Le ha quitado la ilusión, la esperanza a este hombre. Oh, Xavi. Tan lejos. Oh, Ragequit. Todo este camino. Ante 51 participantes, llegar aquí a ascenso-descenso. ¡Oh! Vale, entonces ahora tienen que jugar quién. Bueno, la gran final. Oniro contra Thunder. Vale. Ya está. Vamos a ver si Oniro ha vuelto, porque antes ha dicho que le ha salido un... A ver, esperemos que... Le ha salido un tema. Esperemos que no sea nada. Y que sea ya bueno. Oh, qué putada, tíos. Bueno, a ver, voy a mirarlo. ¿Qué decían? Me ha salido un tema, Oniro.
Sí, le ha salido una pequeña urgencia. Esperemos que no sea nada grave. Ha sido lo del combate contra Revers, chicos. Cómo Spinetta le ha robado ese sueño. Ese camino tan largo, señores, de la Liga Open, 5 jornadas. Solo Reiko fue... No, Dingo fue quien le quitó el pase a la Winners Finals, a Revers. Se va tranquilo, sabiendo que ha llegado lejos. Ese top 3 de la Liga Open que no se lo quita nadie. Sí, señor. Vale, Oniro está intentando entrar. Vale, perfecto. No estoy concentrado en el gacha. Como vas a nombrar eso con mi, con mi nick al lado, me voy a enfadar mucho. No lo hagas. Yo sé, por favor, detente, para, no, caca. Yo estoy jugando, no caca. Os preocupéis. Yo os haré clases de cómo jugarlo, no os preocupéis. Vale, a ver. Uf. Si hubiera gacha el Horizon, ¿qué? Pues sería otra puta mierda porque es un jodido gacha. Ya está, no hay más. Así, todas estas opiniones son mías y solo mías. El canal no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Si eso me pegáis a mí. Es el futuro, tío. Los RPGs en el móvil. Es la mejor plataforma. Que no. Ahora que no, mismo, que no. Ni de mejor, coña. Es la mejor plataforma, tío. Jugar en el móvil. David, por favor. Te lo digo yo. Detente. Te puedo pues... pegar un cabezazo en cualquier instante. Aquí sí, para aquí. Pues vamos a ver. Pues así, el Ragnar. Mira, hoy es el cumpleaños de Ragnar, tíos. Es el 3, aquí vemos el Ragnar por aquí moviéndose. Hijo, es que sois lo peor. Es que ahora encima el Guille, el maldito Gea, me ha enviado una foto del gacha y la he borrado. Ni siquiera me la he bajado. Y creo que le voy a bloquear. Porque no. Nadie me dice esas cosas. Esto es como aquella vez, por ejemplo, el bueno de Spinete. Me estábamos con la broma del BBTA, que es un juego que si te gusta, vale, guay, de puta madre, pero no lo nombres en mi presencia. Y me pasó, ¿sabes? Las cadenas esas de texto que se pueden generar por Google, por internet. El muy cabrón me dijo, toma, Adri, para ti. Y me pasó un código. Yo pensando que era una cosa del BBTA de verdad. ¿Y qué hice? Le bloqueé de Steam. Porque se lo merece ese cabronazo por darme algo que no quiero y que no me gusta. Qué bueno. Pues, a ver, el gacha es mejor que el BB Tag, tío. tiene mejor composición de equipo. Solo está la saga del Blast. Tiene sprites nuevos, cosa que no tiene el BB Tag. O sea, y va a tener mejor online. Y el PvP, o sea, es que... Y tiene más botones. Así que, mira tú, es más técnico y todo. El gacha es mejor que el BB Tag. Venga, a ver... Bueno, que ahora Oniro entrará cuando pueda, está ya en casa. Sí. Hay que recordar que tiene un PC un poco tostadora. Es un muchacho universitario, no puede pedir más. Es lo que hay. Es la mejor vida, tío, que la gente en la universidad es cuando juegas y follas sin parar, tío, ni estudios. Reps 1307, sí, esta comunidad, o sea, tenemos un Discord que se llama Revolver Action, que es la comunidad de BlazBlue España. Que ahora mismo yo solo pido que alguien, por favor, les pase una invitación a Discord, pero te recomiendo que seas residente en España, claro, porque nos hemos topado muchas veces que ha entrado gente de zonas de Sudamérica que, sí, por desgracia, y por desgracia y por razones obvias, no podemos jugar. Y también otra cosa es que el juego principal es BlazBlue Central Fiction. Te lo digo porque si tú quieres jugar al BB Tag, sé que hay otros Discords centrados en ese juego españoles también. Sé que existen. Tenemos un canal de BB Tag. Hay un pequeño canal que tengo muteado, por cierto. Y este señor es administrador, ¿eh? Y soy admin. Puedes entrar. Y hablar del juego. Ahora sienta, si quieres jugar al BlazBlue Central Fiction, hay gente jugando a todas horas. Jugamos todos, excepto Sacred. Porque él tiene ahí, tiene a su esclavo cocinero para jugar todo lo que quiere. Está por aquí.
Pero no puedo jugar online. Y bueno, tú entras, te pones tu sistema de roles y pides partida. Y ya está. Sí, muy bien, muy bien. No, no, mejor que no lo sepas. A ver, ¿el qué? ¿El qué mejor que no lo sepas? Bebe Tac. Es el Blood Placaje. Vale. Porque Tac de Tackle. Ah, sí, también, si quieres jugar online, por favor, no uses Wi-Fi. Matatón, te estoy mirando a ti. Es buenísimo. No uses Wi-Fi. Es buenísimo, tío. No lo uses. ¿Vale? No lo uses. Por favor, piensa en nosotros. Piensa en los demás. No use Wi-Fi. Bueno, ya ha llegado. La gran final, señores. La gran final. O sea, pues yo lo tengo en Switch. Buah, qué festival tiene que ser el tag con el... Con bueno, el ya si Wii queréis Thunder o Niro, podéis utilizar un button check si queréis. Y luego jugar. O jugar directamente. Que yo sepa, el que está en la Winners es Oniro. Sí. Y el que está en Losers es Thunder. Fue así un 5 a 2 en Winners, ¿eh? Un 5 a 2 por parte de Oniro. Va a ser difícil la remada de jugadores Kawaii Kiwis, pero bueno, a ver cómo. Ya sabes, o sea, no podemos decir que va a ganar el mejor jugador online de BlazBlue, porque ha ganado el Anime Evo. Ha ganado el Dragon Lords, ha ganado todo el mundo. Y el tío dice que solo pierde, cosa que es mentira, no le creáis. Eso dice, ¿eh? ¿Cómo no, fue? No, eso lo digo yo, pero como la broma está ahí... Vale. Pero el último set que jugasteis vosotros ganaste tú, ¿no? ¿Quién ganó la última? Sinceramente, no me acuerdo, porque como solo recuerdo las partidas que pierdo, que son todas... Pero seguro que ganaste tú la última, y la última es la que importa, eso lo sabemos todos. ¿Quién gana la última? Sinceramente, es que de verdad, no me acuerdo, porque como me pillo esos cabreos de la frustración, me olvido. Pero luego simplemente pienso que es una tontería, pues me relajo. Oye, me pongo a jugar al Horizon después. Ahora que estamos hablando de esto, ¿qué harás? Ya que te tengo aquí. ¿Qué haré de qué? La siguiente season. Ah, yo que sea, yo estoy jugando con Arakune. Ya es que me da igual todo. Vale, bien. Eso es el caer más bajo posible de una persona. Sí, o sea, yo estoy ya en la mierda. Punto ya. Es imposible salir de allí. Pero bueno, vamos a ver. Wizards Oniro, Kawaii Kiwi, Thunder, no hay button check. No quieren hacer button check, acaba de empezar. PS2C de Naoto, muy buena. Y ha tocado bien Thunder. Pues muy rápido por parte de Oniro. Debe haber jugado al Link, decías. No sé qué es lo que quiere hacer aquí. Intenta hacer el agarre. Ese 2C al agarre wifeado. Muy feo por su parte. No me gusta nada. Posiblemente lo que ha buscado Niro es que sabe que, mira, entra el primer golpe, pero luego, mientras va a mantener el neutro y tal, va a tener un burst. Si tú fíjate que solo han pasado 30 segundos y ya tienen los dos, se han petado el burst ya. Pero ojo. Ojo que como lo mate este combo, que no creo no, que... No, vale. Ha fallado el combo. Además también ha intentado hacer el pick-up. O sea, la conversión con el 5A no le llegaba a matar, me parece, porque no conseguía toda la barra. Aquí ahora falla. Thunder tiene la ofensiva, le va a tirar al suelo. ¿Qué va a intentar hacer? Otra vez las patadas. ¡Oh! Complicadillo allí esto. Shoryu, Winter Rapid, muy buena. Eso es. Le intentará hacer ahora el setup de... puta mierda que es lo que acaba de pasar. ¿Por qué, macho? No sé qué está pasando ya, pero Niro ya vuelve a tener burst. Se lo va a tirar. ¡No! ¡Lo tira! ¿Pero qué hace? La locura esta. Pero bueno, lo ha calculado perfecto. Lo ha calculado muy bien. Se agarra. Quedan 15 segundos. O sea, no sé por qué coño tira el burst y luego se lanza con los recas. ¿Sabe que tiene los hagas potenciados? Eso no llega, ¿sabes? Bueno, él es el bueno. Eres el bueno, dice. Como si tú no. Vamos a ver, este señor Oniro, que online está on fire, ¿eh? Online, bueno, lo he dicho, es un jugador que está ganando todo en este juego ahora mismo. Bien. Falla el combo, no sé si es que estará todavía intentando calentar. Es posible que me lo imagino. Con la situación que la situación que le ha pasado antes, no estará todavía ya. No está ya puesto en lo que está. Uy, ¿cómo? Muy bien, esos saltitos junto a de Thunder. Mira, aquí le ha intentado hacer el reset este del 2A después del combo.
Se le va, lo mata. Sí, lo destruye. Y Edu, Oniro, ha saltado muy bien hacia arriba. Primera partida para Thunder. Contundente, 1-0. Recordad que Thunder tiene que ganar 10 partidas. Casi nada, ¿eh? Si no, para él 10 partidas es un round. Ya sabemos cómo es. Sí. Y además, si yo le conozco, seguro que está jugando al Blast y en los tiempos de carga de partida a partida está el Genshin Impact y en la otra pantalla está mirando anime. Es posible. Sí, yo lo sé. Tú lo sabes. Él lo sabe. Él lo sé, sí. Nosotros lo sabemos. Sí. Es más que posible. Bueno, entonces vamos a ver. También cabe esperar que hace poco Ego, que es probablemente la mejor Takaoka del mundo, un jugador japonés, encontró la manera de hacer el astral de Tao en esquina a cualquier personaje del plantel. Sí. De la plantilla. Entonces, claro, veremos a Iván, a Thunder, intentar clavarlo. No. Yo digo sí. Sí, ¿tú crees? Y si no lo hace, es un pecho frío. Es un pecho frío. Vamos a ver. Vamos a ver, bien. Uf, no lo ha llegado. O sea, no sé si es que el 2D necesita cargarlo mucho para llegar a hacer el chat de Dash, o no hace falta. Está demasiado lejos. O sea, le ha seguido bien, pero no ha entrado por distancia. Y a ver, bien. Muy bien, ese overhead. Ahí ahora le pilla. Tira saltada, saca el pick up del 5A. Luego va a tirar el full había aquí ahora, le fuerza a levantarse con eso 2A y le hace el mix-up con el agarre. O sea, ¿habéis fijado que ha sido un agarre de Mitios? Ha sido lo más sustancioso posible. Sí. Porque ha salido throw counter al Thunder. A saber que estaba machacando el muchacho. A saber que estaba tocando Thunder en ese momento, sí señor. Y tenemos el combo, que ahora va a venir un reset. No tiene overdrive, no tiene burro, lo mismo. Le rompe la guardia, va a parar, puede parar. No, ha preferido no parar. Sí, no, porque es que ahí, si paraba, se lo castigaba igual. Me como 2000 y ya está. No sé, ha sido buena decisión. A veces, el problema es que a veces se ponen 4000 en un instante. Uy, lo que ha pasado allí. Va a tirar un Shorri Boniro a la mínima que pueda. Estoy bastante convencido. No. Y le ha cazado con este. Cabe recordar que el backdash de la Tao, por muy rápido y mucha invul que tenga, tiene recovery. Tiene un señor recovery. Sí, pero bueno, que lo ha cazado. Bien. Lo ha cazado bien allí. Vale, que le mantiene, lo va a enviar, lo va a meter en la esquina, a dejar ahí en el suelo. Bombillo, patadas. Abajo, 3C, no hay 3C. Y Shoryu, buen save, ya. No sé, ha gustado bien porque era el castigo máximo. Y aquí, no sé por qué, Thunder ha robado cuando Naoto castiga las volteretas gratis. Ojo que Thunder perdió el último set, no paró de tirar rolls y no hubo ninguno que no se lo castigase Oniro. Así que me ha extrañado, bien, muy bien, me ha extrañado mucho ver otro, un roll. Pero bueno, hay muchas partidas en juego aún, así que... No puede tirar. Buen boost porque se le iba la pantalla. Pero muy arriesgado, muy arriesgado, ese boost. Muy arriesgado porque un poco más y no le da. Un poco más y está calculado en un sitio. No ha llegado a tocar. No sé si ese JD no le ha dado a Oniro porque estaba muy lejos, porque Thunder ha parado antes. Imposible, porque todos sabemos que la Taukaka cuando hace un dash puede pararse a hacer el lado contrario. O sea, hacer un D, pone el lado contrario y se para. Entonces, claro, no sé si es que no ha llegado o es que lo ha hecho antes para intentar confirmar el combo ahí. Simplemente no ha llegado. Pues bueno, 1-1. El jugador sponsorizado de la liga, el señor Oniro. Recordemos que la liga uno de los sponsors es Wizards. Y el señor sponsorizado, el enchufado de esta liga, se acaba de marcar el 1-1 ante el jugador Kawaii Kiwis. Vamos a ver qué ocurre. Última jornada de la liga, último combate de la liga. Aún queda todo el set por delante, pero bueno, han sido 5 jornadas intensas, muy, muy, muy intensas. Y a ver qué termina ocurriendo. Ese 5C, tío, qué rabia me da, por favor. El B, esto es el B. ¿Ese es el B? Sí. Pues mira, fíjate la rabia que me da, que no sé ni qué botones. 5B, sí. Bien. Para abajo, vuelve. Y para abajo. No hace 3C. Fíjate que le ha castigado
el recovery del 5B que ha hecho para intentar castigar el levantarse tarde. Ha tocado allí, sí. O ese 2, cómo ha buscado el counter, Thunder, muy bien. Ese 2B, Intersight C. Y ahí. Reversal. ¡Y otro! ¡Cabronazo! ¡Ha rodado para atrás! Y bueno, muy buena ese salto, este instant air dash para atrás con el jump C, muy buena. Sí, una air dash o sea un salto para atrás sin más. Yo también, pues no, pero está muy abajo. ¿Sí? Instant air dash. Pues sí. vale. Y ¡oh! ¡Hostia! Counter, ojo. Suerte que... Tampoco le quitará mucho. El move for protection, por eso me corre. Esto, pero claro, hay que recordar que Taukaka... Eso es lo que había intentado antes también. El 3 le gana. O sea. Buenísima. Buenísima ese backdice. Buenísima. Sí, señor. Chacho, lo que más odia. Bugs. Haciendo lo que más odia. Lo ha hecho. Bueno, muy ahí bien. Lo que ha pasado, el 5B de la Taukaka, como hace el golpe, el movimiento de cadera es hacia adelante. Tira para adelante, si tú haces ese movimiento en la ventana de frames correcta contra ataques que se mueven hacia adelante, sí, por alguna razón la detección de colisión del juego se le va la castaña y atraviesas al personaje. ¿Qué va a ser una finta? Ha sido muy bien. Sí, no sé, sí. Y Nacho, como me vas a hablar así, no te daré galletas. No, es que ha sido muy buena, como ha tirado para adelante, se ha visto como se ha girado, lo ha hecho muy, ha molado, se ha visto claro, ha sido un momentazo, o sea, muy buena. Bien, saltando Thunder, a ver, ese momento de neutro, le ha entrado. Oye, Musashi, ¿puedes mandar al Dan del chat? Me está insultando. Bueno, vale, a lo que vamos. ¿Cómo? ¡Oh! Ha fallado el de esto, pero ¿cómo lo ha visto el intento de cross-up? Se le va. ¡No! ¡No! ¿Cómo lo ha cagado? Ha fallado, bueno, el. ¿Lo puede arreglar? ¿Lo va a arreglar? Da igual, lo arregla. Mira cómo se le ocurra. Dios, cómo se le ocurra machacando el botón. ¡Oh, por favor! ¡Qué bueno eres, Oniro! ¡Da un autógrafo! ¿Cómo te gusta, Pero aquí sí, la ha confirmado bien. Encima, el burst, el overdrive, podría haberlo tirado antes, pero no sé si podría haber llegado a matar. Entonces, y también hay que decir que a Thunder le estaba a punto de llegar el burst. Cuando ha hecho el overdrive, estaba en el 8 o en el 9 de porcentaje de tener el burst. Ha calculado bien el combo, sí, el combo. Sí, ya puede ser que sí. Y fíjate, justo le ha dado el super también, en lugar de acabarlo con el... Con el exit, ha ganado los 50 de barra. Sí, también además me parece que después de ese super, por alguna razón, puedes comprar el Shoryu C. A ver, entonces, claro. El de la. No, me refiero en la otra, después de hacer ese super. No sé si es ese o es el otro. O ese que tiene que hacer animación. El aéreo. El aéreo, vale. La Shoryu C, muy buena. Como sabe Oniro que ese es el golpe que tiene que tirar. Bien, muy buen hecho. Castigo. Bueno, allí es un 50-50. Si lo va a seguir o no lo va a seguir. Ahí, sí, pues sí, tienes toda la razón del mundo. Me estaba equivocando yo. La cosa está en que ahí Iván pues le ha echado cojones y ha tocado el 5B. Sí, porque si no se le entra quizás el starter más fuerte del muñeco. Que es ese segundo récord. ¿Cómo lo ha confirmado? Esta vez sí que ha confirmado ese golpe aéreo al 5, al 5C. Ese 6C, ¿por qué lo ha tirado? ¿A veces lo tira? Sí, a veces lo tira y a veces se equivoca. Yo creo que... Vamos a decir que lo ha tirado a posta, ¿vale? Sí, posiblemente por el salto de Thunder, ¿no? Porque, a ver, está Okaka y Thunder suele saltar otra vez. ¿Has visto? O sea, ¿tú acabas de ver cómo le ha dado el 2C segunda de espaldas en el suelo? En el anterior round también ha ocurrido. Sí, pero tú fíjate que luego dice que luego el muy caradura se atreve a decir que el 2C no es tan bueno. ¿Eso dice? Sí, a veces, que supongo que lo dirá por la coña y por hacer la gracia y para ponerme a mí nervioso y empezar a insultarle. Es mala persona, tío. Pero es un cabronazo. Es muy mala persona. Uf, muy buena ese 6B Rapid, no ha llegado a hacer la conversión del todo de esa gasto de barra.
Fíjate cómo le busca ahora hasta el segundo reca del palo. Sí, sí, hazme un stamblock, sí, sí. Que yo voy a hacer el segundo reca. ¡Y oh! Podía haber confirmado con el Shorry. Uy, se acaba esta ronda, pero bueno. Es Thunder Cabot. ¡Oh! 3-1. 3-1. Hasta es que, además, ya te digo yo que ese 3C que ha hecho ahí de al aire, Oniro, era un 2C, claro, que como tienes el 1, mantienes el 1 para pulsar el botón, e Iván se había cruzado, le ha salido el 3C. Sí, sí, claro. Sí. Fíjate cómo disfrutan los fanboys con la Wimpost, con el ala que hace el Rob Howard. Personaje muy... muy SNK, ¿eh? Naoto. Doble repuque. El doble repuque. Sí, sí, sí. Doble repugnancia. Y los recas del Kyo. Pues bueno. Vamos a ver cómo sigue. ¿Conseguirá Funder hacer 50 resets hasta reset a torneo? Vamos a ver. Lo tiene difícil, ¿eh? El fíjate que la mayoría de boost... Uf. Que ha tirado Niro, ha sido al primer golpe, igual que Thunder. O sea, no quieren. No quieren. Oniro ¿Cómo era la frase? No asumen el daño. No, Oniro confía en que el daño que le va a hacer va a tener para un segundo burst. Y a eso es a lo que va. Eso es a lo que va. Y se lo puede permitir, la verdad. Se lo puede permitir para cómo está enfocando. ¿Tú crees que puede llegar a dar eso? O sea, es que eso funciona cuando tú atacas mucho y se te puede llegar, a lo mejor se te puede llegar a activar. Antes ha ocurrido. Sí, pero por eso era porque estaba atacando mucho. O sea, ahora mismo bueno, no le va a dar a tener otro burst. Pero se va a quedar en 8, ¿eh? 8, sí, claro. 9... ¡Oh, qué putadón! ¡Vaya Shorry! ¡Oh! ¡Qué otra vez! Se la ha jugado bien. Ese 2-12 lo hizo también y también entró en hit en la anterior ronda. No sé por qué. A ver, yo supongo que aquí Oniro habrá intentado hacer el reversal. Y no habrá salido. Cosa por eso ha salido Counter. O a lo mejor ha sido un cabronazo y se ha levantado machacando un botón. Yo creo que seguramente eso también nos puede haber ocurrido. Busca la presa. ¡Oh! Y ahora sí. Y overhead. Ahí va. Bien. Ese pequeño lagazo ha sido... Yo creo, espero que haya sido espectador. No tiene pinta. Qué putada, tío. Qué mala pata. No tiene pinta porque los he visto hacer cosas raras. ¡Ostras! Pero probablemente están jugando como pueden, pero bueno, mira, vamos a intentar disfrutarlo. Y sí, a ver. Sí, lo que dice Kevin, seguramente, porque claro, el DP lo puedes hacer. ¿Cómo no ha parado de intentar romper la guardia? Tira Burst, Thunder. Se ha quedado quieto a que le venga otra vez. Muy raro por su parte, sobre todo, porque ahora termina con Super. ¡Oye, ha fallado el Super! Y no estaba contento. ¿Contento ni yo? Eso que no estoy ni jugando. Lo sabemos tú y yo que no estaba contento. Pero bueno, a ver, ha sido al chance. Sí, aquí está pasando cosas muy raras. No, el juego se le está yendo la castaña, la conexión, por lo que parece. Pero mira. A ver. Bueno, estaba haciendo el combo por parte de Oniro. Ha asegurado en lugar de hacer un combo un poco más complicado. Fíjate cómo está haciendo la barrera y no puede y no sirve de nada, ¿eh? Como mola, nuevos personajes. Gracias, Mori. ¡Hostia! El reset de estar de pie. ¿Cómo ha puesto la directa este muchacho? ¿Cómo ha puesto la directa ese jugador sponsorizado por los de la liga? ¿Cómo se nota que ha habido aquí... favoritismos, luego se nota que ha habido compras, algo ha pasado. Buah, estas las pelotas, míralo, está furioso total 7. No lo va a hacer, no lo va a hacer, está furioso. Buah, era capaz, era súper capaz. Lo hace cuando está un poco furioso, pero luego... La picado señal. Está bastante picado, ya sea porque han dado tirones o porque simplemente no le gusta que hayan personajes distintos al suyo. También puede ser. Probablemente sea la segunda. Sí. Literal, literal. Está yendo un poco. Bueno, eso ya es por culpa de cómo nosotros lo vemos en el Discord. Muy bien. Es verdad, es.
montón. Punto, o sea, combate de liga para Fun, para Oniro, que diga. ¿Ya has visto ese? No, te has, no se ha levantado rápido Oniro, le ha dado directo combo del 2A, muy bien. Sí, sí, lo vi, lo he visto, lo he visto. ¡Hola! No lo ha dado, ¿por qué? Ah, porque. Eso también, aunque eso tampoco ha sido. Es que ha sido una decisión. La decisión buena de Oniro ha sido porque ha metido al Zoom de la esquina con ese burst. Sí. Sí. Y bien. Aquí, aquí digo que mucha gente dice de. Oh, qué buen agarre. Mucha gente dice que le gustaría ver a Zunde comentar sus propias partidas cuando alguien se pone, cuando se pone mala leche. No, no me parece, no es tan divertido. No queréis. Y super. No es tan divertido y cómo ha hecho el dash. No me he fijado. Cargándose de para esquivar las cosas. Ha hecho la esquiva, ¿verdad? Se ha hecho dash esquiva. Muy buena. Y lo va a matar. Lo va a matar, Adri, que sí, lo mata. Lo destruye. Le ha dado la barra. Punto justa. De torneo. El Phantom Pain es criminal, ¿eh? Escala como una presa. O sea, no tiene. Sí, la, escala como una presa, pero encima criminal. No tiene el prorate de una presa, ¿sabes? Está tirando para adelante. Y tiene una barra de súper increíble. Tiene una barra de súper. Ya le da igual. Al fondo ya le da igual. Madre, es que era lo mismo. Mía. Este hombre quiere irse a jugar al Genshin Impact. Dios mío, ¿qué está pasando? Lo va a intentar, lo va a intentar. Está tocando el A. Ya, es que le da igual que irse a jugar al Phantom Pain. Jejes. Yo creo que sí. Ha hecho al TF4. La verdad es que ha sido una burrada. Ha hecho lo esperado dentro de lo que pasa. Es que, a ver, pues te puedes enfadar. O sea, tú te puedes cabrear, te puedes enfadar y te puedes hacer un Thunder. Entonces, claro, al menos ha tenido una honradez de esperar a terminar el set. Eso hay que dárselo. Sí, claro. A ver, han pasado cosas que yo no creo que esté contento ahora mismo. Es lo no, nadie está contento. Nadie está contento. Pero se acabó la liga. Se acabó la liga, señores. Hemos terminado pronto. Tres sets han sido. No ha habido ningún reset. Justo, ha habido, justo iba a pasar uno. Pero bueno, Oniro campeón de la liga de Revolver Action League edición número 1, señores. Luego en el tal show voy a hablar más a fondo de la Revolver Action League. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí. Yo espero que os hayáis pasado bien estas 5 semanas sin parar. Que sepáis de que obviamente tengo en mente ya la segunda edición, si no, no hubiese habido ascensos y descensos. ¿Quieres algo que comentar de todo esto? Pues nos, tenemos tiempo, Adri. No me esperaba, pero tenemos tiempo, así que. Lo que quiero comentar es que dejemos, o sea, de que de cojada la liga se pudiera hacer en el local de Barcelona Fighters. Sí. Pero como no se puede, pues lloro. Pues yo lloro. Lloro porque no se puede hacer. Y pues es lo que hay, tío. O sea, es jugar y no tomárselo tan en serio esta vez, porque no se puede. No se puede. Sabemos todos que es online el tema, sabemos que, bueno, ya lo hemos dicho al principio, Oniro online lo ha ganado todo. Online es increíble lo que ha ganado este muchacho, vamos a ver offline. Enhorabuena Reiko, que ya está dentro de la segunda edición. Y bueno, sobre todo a la gente, sabemos lo que hay, sabemos que el online del juego es el que es que no se le puede pedir el online a este juego cuando... Es un juego de Play 3, además. O sea, es que antes de que se llegase a plantear que ahora todo el mundo está pidiendo rollback, este juego es que... Sí, pero salido. Es que no puedes decir cuando había juegos con rollback ya en la época. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, que es lo que hay. Quizás, yo creo que caerá pronto, todo hay que decirlo, pero bueno, gracias a... Sí, yo claro. Lo siento, David, pero... Como el guilty, ¿no? Como el no, guilty. No, pero bueno. Pronto no va a caer. No va a caer. Es lo que hay, chicos, es lo que hay, así que tendremos que confiar... Bueno, tenemos que confiar, seguir haciendo estas cosas. Yo espero que os esté, que os haya gustado esta, bueno, toda esta iniciativa, que la vamos a intentar seguir haciendo. Y sobre todo que ha habido mucha gente que se ha ido desmoronando durante las 5 jornadas. O ha habido muchas, ¿cómo decirlo? Muchos tilteos también. Ha habido muchas alegrías, también tenemos que comentar. Pero esos tilteos, pensad de que, uno, es online, todos sabemos lo que es. Dos, esto se ha hecho para, pues porque estamos viendo que el offline no va a venir pronto. Sí, además se ha hecho para intentar pues sacar momentos graciosos, porque en el
en online pasan cosas divertidas también. O sea, no te lo puedes tomar todo tan a pecho. Sí, esa oportunidad de jugar, se están haciendo cosas. Y era oportunidad de que con tanta gente que estaba entrando, pues que la gente pueda encontrar pueda encontrar rivales de resultados parecidos, porque estamos haciendo mucho contenido y tal. Eso lo iba a comentar en el Talk Show Blau, pero bueno, me gustaría poderos hacer una foto, pero el premio ya lo veréis. Lo veréis. Hay premio hecho, es un dibujazo, el premio. Ya lo iremos. Después en el Talk Show lo comentaré a fondo esto. Y bueno, no os perdáis el Talk Show de hoy, que vamos a hablar de la liga como tal. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Adri, muchas gracias, chaval. Y nada, vamos hablando. Esto es todo y hasta aquí de un par de horas, ¿no, Musashi? ¿Me confirmas? Bueno, yo aquí de... Sí, un par de horas, pues... Allí hablamos. Nada. Un abrazo. Jugad a lo que os guste. Jugad a lo que os guste. Aquí estamos para ello.